Already said Real Madrid's defense is their weakness, and so if you can hurt them there. When Madrid go to Anfield for the return match, the five, Xabi Alonso, who returns after a domestic suspension against Manchester City, and Alvaro Arbeloa, who faces his old club. The Brazilian Fabio Aurelio returns at left back, having won in the Diarra, is the one player they're allowed to register who's already played in the UEFA Cup this season. Diarra, one of three former Premier League players in this lineup. Gabriel Ainsley, who interested Liverpool before his move here. Group stage. Now the battle in the knockout phase begins. What would be a good outcome? Been seeking the long-term replacement for that man. Here's Raul! Just got wrong side of Mark Skirtle. Borderline offside, flag stayed down. Taken by Robin. It's come out to Pepe. Here's Raul. From Marcelo, which the goalkeeper saw all the way. Lovely take. It's Higuain. Get away from Carragher. Found Arjen Robin. Rui de Torres, who's onside. And the tackle won by Pepe. Bill Torres was one of the scorers. Here is Torres. And he got his shot away from the angle, and it took Casillas to deny it. Well, I looked for offside, but I don't think anyone touches the ball from back to front, and that's why the flag stayed down. They're claiming it. Count flicked it on. Salah's corner. Cleared by Count. Ainsley. And offside surely is Higuain. Wait. Arbeloa in there to challenge, and it's Bennaoun who tries to hit it. Oh, gets his shot away. Robin, away from Riera this time, looks to test the goalkeeper, he's off target though. And it's long range. And two more there, but he goes inside, and again he's gets it back from Diarra. Oh, he's got a different... Alonso, is he going to try? He is. Oh, well, you know he's capable. You've seen him do it before. Made a North meal on that, don't you think, the goalie? I thought he was just going to catch it. You're quite high up here, and obviously. Half time, is it? Yeah, ref's walking off. No time to take the corner, despite the protests. Rafa Benitez wondering what's going on, but it is half time. It is 0-0. And Madrid had to do something. What that will mean, obviously, a shift for Arjen Robin. More natural left-sider. So that plan, that's Real Madrid. Robin slicing his way through this time, but going for it from the angle, which was very ambitious. To Higuain, but was frustrated. Now driving it towards goal. Raul was... Doesn't look happy, does he? I'm not so sure that was a decision. So far they haven't been able to find their rhythm, their end product. Higuain getting into a good position here though. Trying to go inside, has a go! I don't know if he sees this, you know. Keeper gets the briefest of fingertips to it. But it's right at him and that's what... Aurelio hammers it in, they've done it! Yossi Benayoun got his head to it, and Liverpool get the breakthrough in the last 10 minutes of the game here at the Bernabeu. What does he think now, Gabriel Inter, huh? Amazing decision from someone so experienced to give away that free kick there. And, well, as for the marking, where was it? Benayoun, smallest man probably on the pitch, rises unchallenged, unopposed. Just outside the six-yard box. By Gago to Riera. Oh, play on. Oh, why not play on, ref? Well, the yellow card's got to be for Gago, I would have thought. Side, Bennaoun's gone to the left. Just let Steven Gerrard have. Forces Steven Gerrard's return. Through this game. It's a triumphant homecoming for Rafa Benitez. It's another outstanding result in Europe for Liverpool. El momento en el que quien pierda paga, el momento en el que no hay el que nos dice que aquí va a pasar algo grande, que por primera vez en la historia el Liverpool y el Real Madrid se van a ver en portería. Pepe Reina, cuatro hombres en defensa, Arbeloa por la derecha, Skrtel y Carragher en el centro, Fabio Aurelio en la izquierda, Xabi Alonso y Mascherano en el doble pivote, Cuita a la derecha por Juande.
Iker Casillas en la portería, Sergio Ramos lateral derecho, Fabio Cannavaro y Pepe centrales, Heinze lateral izquierdo. En estos primeros minutos y con la experiencia que... momento que dé la orden, tocará Higuaín para Raúl. Comenzará el partido, 90 minutos, puede que más por delante, para conocer a un cuarto finalista de la Liga de Campeones. Sara Diarra, qué bueno el recorte de Gerard, qué bueno es este futbolista. La pone en la frontal, cuidado a Torres, ¿cómo se ha ido Torres? ¡Casillas! La ha sacado Iker milagroso con la pierna derecha, pero qué recorte de Fernando Torres. Ha sacado como ha podido ahí Higuaín, llega Mascherano, dispara, ¡Casillas! Y van dos de Iker. La primera Torres, la segunda Mascherano, se pone como una... Gerard, la toca Alonso, golpea Gerard, abajo Iker. Atrapó Casillas, la menos complicada de las tres. El balón va para Torres, superó a Cannavaro, llega a Cuita, a ver Pepe. El balón queda muerto, no hay nada, Torres. ¡Gol del Liverpool! Fernando Torres acaba de levantar al equipo inglés. Protestan los jugadores del Madrid. Ahora lo vamos a ver con calma. Todos al unísono están protestando una falta sobre Pepe. El árbitro belga no quiere saber nada. Los jugadores del Liverpool lo celebran. Rafa Benítez sale hasta el borde del terreno de juego. El Liverpool se acaba de adelantar en el marcador. Lo peor que le podía pasar al Madrid. En una jugada además medio absurda. Ahí la ven. El bote. Fernando Torres. Llega Pepe. Pepe despeja más. Aguanta Gerard. En la banda, vaya caño, le ha tirado a Cannavaro. Enorme Gerard. Pero estático. Cuidado a Fabio Aurelio, ese centro, el remate de Skrtel, Casillas. Recorta Sergio Ramos, cae, se marcha a la línea de fondo, peligro, Torres de nuevo, balón para Gerard, Casillas. Y es la cuarta de Iker. Otra vez el cancerbero del Madrid. Veloa, se incorpora Alvarito con el Heinze. Uy, que están pidiendo a mano, penalti. Ha pitado penalti. A instancias del auxiliar, el árbitro no se había enterado de la acción de Gaby Heinze, que ahora protesta y que le indica que ha tocado el balón con el brazo. Lo vamos a ver enseguida, es un cambio. Además hay cartulina amarilla para Gaby Heinze. Es un cambio. Sillas bajo palos. Va Stephen Gerrard, golpea, gol. Gol de Gerrard. El segundo del Liverpool. No hemos llegado ni a la media hora de partido y el Real Madrid ya necesita hacer tres goles en lo que queda de encuentro para superar al Liverpool y estar en los cuartos de final. Frontal, hay peligro, Gago viene, Higuaín dispara, ¡fuera! Pues a ver ahora el lanzamiento de Sneijder, ¡Reina córner! ¡Qué zapatazo de Wesley Sneijder! La ha tenido ahí el Madrid. La va a colgar con rosquita, remata Raúl, ¡Reina! De nuevo peligro, Quinn va a disparar. Arriba, Heinze llega como extremo, buen pase, Sneijder, Reina. Ahora ha vuelto a trenzar bien con Higuaín, presionado Higuaín, que bien se ha revuelto Higuaín, aparece Raúl, dispara Raúl, ha tocado Skrtel, hay córner, no, saque de puerta, está madrileño, va a saltar Sergio Ramos, pero no hay tiempo para más. El árbitro belga indica el final de la primera mitad. Rafa Benítez, Fernando Torres, autor de uno de los dos goles. Tiempo de descanso en el territorio Champions. Van a poner el balón en movimiento. 45 minutos quedan por delante. El Madrid tiene que hacer tres goles. Ahora mismo sigue eliminado. Y esta segunda parte van a iniciar igual que en la primera. Pues mira, ya lo han iniciado. ¡Gerard! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Stephen Gerrard! ¡Qué golazo acaba de marcar Stephen Gerrard después de la jugada de Ryan Babel! Llegó hasta la línea de fondo, puso el balón y en una típica marca de la casa, con el sello inconfundible del capitán del Liverpool llegando desde atrás, ha fusilado a Casillas de una manera brutal, con una virulencia tremenda ha entrado ese balón en la portería del Madrid y bueno, pues prácticamente, pero yo no sé, si me iba a decir que ha sentenciado la eliminatoria. Hombre, gol de Caína y puede haber peligro, a ver el balón colgado, era Sergio, Raúl fuera. Entraba Higuaín, entraba Sneijder, entraba Raúl, tocó el capitán del Madrid por encima de la pujara, aparece Cuita, y peligro, Gerard, Casillas. Otro paradón de Iker, insisto, si no llega a estar el mejor portero, Pipa buscará en la frontal a Gago, dispara Gago, fuera. Busquets tiene a Sergio, va a disparar Sneijder, fuera. Tenía a Sergio Ramos, yo creo que era mejor opción la de Sergio, que lo que ha llegado Sociedad. Es que ha hecho un partido. Se mete de central y Marcelo pasa al lateral izquierdo. Eso es exacto. Un equipo y el otro. A ver la falta. Sneijder. Arriba.
Se le fue muy por encima. Levanta la cabeza, recorta sobre Albeloa, dispara. Marcelo va a buscar el disparo. Arriba. Esto un poco como reconocimiento a una de las estrellas del partido, aunque nos duela muchísimo. Vaya partido ha hecho Stephen Gerrard. Vaya jugadores Stephen Gerrard. Y vaya partido ha hecho. Anfield se pone en pie. Ante Marcelo la cuelga, llegaba Gago. ¡Fuera! Por encima de la portería de Reina. Las es dos que entre los dos están de espaldas, entonces una de las grandes opciones es que nadie por la banda izquierda. Mira, todo el mundo. Rafa, Raúl, fuera. El centro de Sergio, Raúl le ganó la acción a Skrtel. Espera, Babel, Torres. Casillas a córner. Otro parador. Vea, Hein se toca, Van der Bar, Higuaín fuera de juego. Fuera de juego de Gonzalo Higuaín. En el momento. Se marcha. Pues ahí va Fernando Torres, el autor del primer tanto, que ha hecho una, sobre todo una primera parte fantástica. Un partido, un gran partido. Bueno, la banda izquierda, de momento, cuidado, la banda izquierda. Cuidado que van solos por el otro lado. Mascherano claro. La pone, llega Dosena. ¡Gol! Es el gol de Dosena para rematar la noche. Para que estalle el banquillo del Liverpool, para que Anfield lo celebre y para, por si había alguna duda, sellar la enorme superioridad del Liverpool esta noche sobre el Madrid. El rostro de Iker lo dice todo. La jugada de contraataque de libro. Ahí tienen a Babel. Ya el balón, cuita atrás, balón para Babel. La deja, el remate de Lucas, córner. A punto de marcar el quinto en Liverpool. Con cinco esta eliminatoria, en la que lamentablemente el Madrid no ha podido remontar. No va a prolongar más esto. En este instante indica el final del partido. Rafa Benítez se saluda con Juan de Ramos. Después de que el Liverpool haya pasado literalmente de principio a fin por encima del Madrid, después de que el conjunto de Liverpool, con un gol de Fernando Torres, dos de Stephen Gerrard